seas Dios. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por la cadena de oración que se está elevando con gracia y favor ante la presencia de Dios. Dar gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios. Queremos darte la bienvenida en este día, querido hermano, en el cual estamos agradeciendo a Dios oraciones contestadas. Muchas oraciones, hermanos, hemos puesto en el trono de la gracia y de la misericordia, y el Señor responde en su voluntad y en su tiempo. Es por eso que en este día hay agradecimiento a Dios, porque es bueno, porque su misericordia es grande. Te doy la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando Dar Gracias todos los viernes de 12 a 1. Estamos agradeciendo al Señor la oración. La oración que el Señor contestó en tu favor. Queremos dar la bienvenida al canal 63.5, al canal 20.5, al canal satelital Galaxy 19-244, donde saludamos a los hermanos de Canadá, de Estados Unidos, de México, Islas del Caribe, Centroamérica, Norte de Colombia. Bienvenidos que sean, queridos hermanos, al agradecimiento al Señor. Y por medio de la compañía de Spectrum, queremos dar la bienvenida al canal 1289. Por medio de la compañía de Verizon, 482. Queremos agradecer al Señor por el canal 22.2. Hay agradecimiento por las redes sociales. Estamos agradecidos al Señor también por las radiodifusoras del Evangelio Eterno que llevan el mensaje de esperanza, de amor a través del radio. Bienvenido seas. Y a ti, querido hermano, que por primera vez sintonizas este canal. Hay agradecimiento al Señor por medio de Vía Skype. Aquí desde mi hogar te doy la bienvenida. Estamos llevando, hermanos, en esos momentos de oración en los cuales estamos orando, suplicando a Dios, por ese ministerio de oración, hay agradecimiento en este día. No podemos pasar de largo una acción de gracias. Queremos llevarte a lo que dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1 y 2. Es el agradecimiento de una mujer. Que en la adversidad, en lo imposible, para ella era imposible, pero hay nada imposible para Dios. Lo que dice Ana es un cántico de alabanza, es un cántico de dar gracias. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Samuel, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi voz ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Qué bendición, hermanos, que Ana llevó agradecimiento a Dios por ese milagro que el Señor le había dado a Ana. En este momento, querido hermano, me voy a poner de rodillas. Vamos a elevar una oración de acción de gracias. Traes agradecimiento a Dios, porque es bueno. Porque su misericordia es grande. El libro de Tesalonicenses 5:18 dice, dar gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios. Por eso este día, querido hermano, estamos agradecidos al Señor por su fidelidad y su misericordia. Me voy a poner de rodillas. Gustas acompañarme, poniéndote de rodillas, y vamos a orar por ese agradecimiento que el Señor contestó en su voluntad, en su tiempo. Pediste en oración sanidad, y Dios te la concedió. Pediste provisión y Dios abrió la puerta de trabajo. Pediste unidad y Dios reconcilió tu vida. Hermano querido, no podemos pasar un agradecimiento a Dios. Vayamos en este momento a la presencia del Padre Celestial por medio de los sagrados méritos de Cristo Jesús. Me voy a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte, inclina rodillas espirituales, pero vamos a elevar esta súplica y esta oración. Padre Celestial, humildemente ante tu presencia nos arrodillamos ante ti.
Santo, Santo, Santo. Digno eres, Señor, de recibir adoración, gloria y alabanza. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que respira alaba tu nombre. Gracias, Hijo de Dios, por tu infinita misericordia, por tu infinita compasión. Aquí reconozco, Señor, mi pecado, reconozco mi falta, reconozco que te he ofendido, que he sido rebelde, que he sido desobediente. Perdóname, Señor. Ayúdame a aborrecer ese pecado que te ofende. Ayúdame a abandonarlo, Señor. Solo no puedo. Necesito la fortaleza que tú me des. Por favor, perdona mi pecado. Me arrepiento de todo mi corazón. Que el poder de tu sangre lave y limpie nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a tener un verdadero arrepentimiento. Da gracias, Señor, para que este corazón contrito y humillado no sea despreciado. Aquí de rodillas clamamos el perdón y la misericordia, y suplico que esta humilde oración llegue ante tu presencia. Aquí de rodillas te doy gracias. Gracias, Señor, por todas las oraciones que has contestado. Gracias te damos, Señor, por los favores inmerecidos que nos has dado. Gracias, Señor, por haber intercedido a favor de ese ruego y de esa súplica. Cuando lloré, tú me consolaste. Cuando estuve afligido, tú me ayudaste. Cuando estuve pasando tribulación, tú interveniste, Señor. Cuando pasé dolores y tristeza, tu mano me sostuvo, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor, por todas las oraciones que has contestado. Presento el ministerio de oración, las cadenas de oración y a todo aquel hermano que se une a hacer oraciones a favor de los que lloran, a favor del necesitado. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor por su fidelidad y su misericordia. Este día, querido hermano, es un día de agradecimiento a Dios. Estamos agradecidos al Señor porque 6 días el Señor nos da laborales, 6 días de trabajo, 6 días, hermano, en el cuales estamos muchas veces saturados de actividades. Pero hay un día, hermano, en el que el Señor paró, el Señor, hermano, cesa de toda actividad y lo dejó, hermano, desde el libro de Génesis. Dejó un día señalado y apartado para él. Y es el cuarto mandamiento. El libro de Isaías 56:2, la palabra de Dios nos dice, hermanos, y da una bendición para aquel que honra su ley. Estamos dando la bienvenida en este día que al ocultarse el sol, entran las horas sagradas de un día que el Señor, hermano, santificó. Santificar quiere decir apartar. Es un día en el cual Él lo bendice, hermano querido. Ese día, hermano, recibe una bendición de parte de Dios. Y esa bendición la da para aquel que es obediente a sus principios y sus mandamientos. El libro de Isaías 56:2, la palabra nos dice, hermano, bienaventurado, dice la palabra, bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarde el sábado de no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Hermano querido, bienaventurado. Esa bendición, hermano, la dará el Señor para que el que honra su ley y obedece sus principios. Este día, al ocultarse el sol, entrarán, hermano, el día de acción de gracias. Agradecer al Señor porque es bueno, porque su misericordia es grande. Muchas oraciones, mi hermano querido, el Señor ha respondido en su voluntad y en su tiempo. Como ministerio de oración, Dios nos ha dado la bendición, querido hermano, de recibir muchos, hermano, muchos agradecimientos del Señor. Muchos hermanos hablan, hermano, para dar agradecimiento a Dios por esa oración contestada. El agradecer a Dios es testificar el amor de Dios a otros. Es compartir, hermano, esa bendición de que Dios escucha tu oración. Por eso este día, hermano querido, estamos agradecidos al Señor por su fidelidad, por su misericordia.
¿Cuántas oraciones, hermano, el Señor ha contestado? Muchas. Muchas veces nosotros oramos y pedimos algo que se haga como yo digo, que se haga con mi voluntad. Y Dios bendice, hermano, en la oración, algo que te va a convenir, algo que va a ser de provecho para ti, algo que te va a bendecir. Y muchas veces por indiferencia no las aceptamos. Seamos, hermanos, sensibles a las bendiciones de Dios. Dios derrama lluvias de bendición. Cuando tú estás orando, hermanos, la gracia de Dios se derrama en aquel suplicante. No descuidemos la oración. Por eso el Señor Jesucristo dijo, velad y orad. Cuando tú descuidas la oración, dejas, hermano, el descuido y ahí se están derramando lluvias de bendición y son perdidas por descuidar esa oración que elevaste. Vela la oración, cubre la oración, hermano. Por eso este día agradecimiento hay. Agradecimiento a Dios por su fidelidad y su misericordia. Muchas hermanas quisieran venir, hermano, a dar agradecimiento, pero por el distanciamiento social no podemos, hermano, estar en ese ambiente cuando estábamos sin esta epidemia, estábamos conviviendo unas a otras y muy cerca. El saludo, el abrazo, el beso. No podemos seguir por este distanciamiento social. Pero sin embargo, ellas, el ministerio de oración, y muchas de ellas vienen, hermanos, de la cadena de oración. Y dicen, hermana, Dios contestó mi oración. Hermana, esa oración que se puso en la cadena de oración, Dios dio favor. Y aquí tenemos la oración contestada de una hermana, que es una hermana, es una abuela. Mis respetos para todas las hermanas de la tercera edad. Muchas de ellas se hacen cargo de los nietos. Muchas de ellas se hacen cargo de los hijos. Y siguen llevando el mensaje, siguen preocupándose para que los más pequeñitos se estén congregando y están aprendiendo el fundamento de la palabra de Dios. Esta hermana es una abuelita. Hace 4 años, su hija y su esposo tuvieron un accidente. Un accidente por una persona alcoholizada, una persona drogada. Esa noticia hasta salió en la televisión. Fue una familia de 4 personas. En aquella ocasión, el último de los hijos no salió con ellos, pero la familia murió. Fue tan el impacto tan fuerte que el golpe les produjo la muerte a los 4 miembros de esa familia. Fue un dolor terrible para la abuela, porque era su hija, su yerno y sus 2 nietas. Pero el más pequeño había quedado con ella. Vamos a hablar de Hugo. Hugo Pérez es el nieto de la hermana. Este jovencito está estudiando en Guay Memoria. Es enfermero. Es un joven obediente de principios. La abuela es 4ª generación de adventistas. Sus padres, sus abuelos y ella son adventistas. Esta hermana es una hermana fiel a los principios de Dios. Ella por años estuvo trabajando, ella es jubilada y el puesto que desempeñaba era un puesto de importancia, la abuelita. Pero ya por la edad y los años, ella está cansada y ella está ya recluida en su casa. Su nieto se llama Hugo, él está estudiando. Él desde el momento que tomó, hermano, que quedó con la abuela se hizo cargo de él. Pero el nieto no quiere ser una carga para la abuela y él está estudiando enfermería. Él está colportando, llevando libros, vendiendo libros y de ahí está sosteniendo su carrera. No permite que la abuelita y para él sea una carga para ella. Eso lo ha testificado en esta carta que escribe la hermana Virginia. Dice, mi nieto es una persona de buenos principios, de buenos sentimientos, y le doy gracias a Dios. Dice, hace 5 meses yo entré a la cadena de oración por teléfono y le pedía mucho a Dios por Hugo, por mi nietecito Hugo. Dice, este joven hermano empezó a notar
que cuando él llegaba, porque él se acabó de mudar conmigo, él no vivía ahí, pero desde que él llegaba con el uniforme, había un rechazo con los vecinos y lo veían como si él tuviera la enfermedad. No soportaban los vecinos que él llegara allá y mucho menos usara el laundry, el cuarto de lavado. Dice, cuando Hugo quería lavar sus uniformes, le evitaban que él estuviera usando las máquinas de lavado. A mí me daba tristeza, pero él no me decía nada. Él no me comentaba esto, yo me enteré más tarde. Hugo estaba estudiando, estaba preparándose, y el deseo de Hugo era que él pudiera comprarse un vehículo, que él pudiera comprarse su carro. Y en cierta ocasión, su maestro, un doctor del hospital, le dijo a Hugo que él iba a dejar, que él iba a cambiar el coche y que lo iba a vender. Y Hugo le dio alegría porque dijo, ese carro siempre lo he añorado. Es un carro pequeño, es un carro que no me va a dar problemas porque está muy bien equipado. Y él soñaba con ese vehículo. Hugo nunca me decía que él quería un transporte, porque es muy reservado Hugo. Él, entre menos me dé preocupación y menos me esté pidiendo, me dice, no, abuela, tú trabajaste y lo que tú tienes es tu patrimonio y yo no quiero ser carga para ti. Pero yo con amor trato de ayudar a Hugo y él no lo acepta. Él, su carrito, hermanos, empezó a ahorrar para comprarse un vehículo. Pero llevó en aquella ocasión un compañero de la escuela y me dijo, abuela, él no tiene vivienda y quisiera estar con nosotros unos días en lo que encuentra el lugar para vivir. A mí no se me hizo difícil porque son jóvenes que necesitan apoyo. Abrí las puertas de mi casa y llegó este joven. Así llevamos meses, hermana, cuando empezamos a notar que llegó la fecha en que el carro tenían que decir sí o no para ver si Hugo lo podía comprar. Ese carro, hermano, con mucho sacrificio, con mucho trabajo, Hugo juntó el dinero para poder comprar ese vehículo. Quiero decirles que el doctor que vendía el carro lo estuvo ayudando. Él vio la situación de Hugo. Él vio que con esfuerzo estaba ahorrando ese dinero y él le puso una oferta regalada. Total que carro Hugo lo tuvo ya en su poder. Eran meses en los cuales Hugo estaba feliz por su carro, estaba contento. Una mañana el carro amaneció rayado, amaneció con las llantas picadas. Y le dio tristeza porque dijo, no entiendo quién hizo esto. Él me comentó y me dijo, mira, abuela, mi carro tuvo una avería, pasó esto. Y a mí me molestó mucho, hermana, porque yo como una persona adulta veo otras cosas. Le dije, ¿dónde lo dejaste estacionado? Lo dejé en mi estacionamiento, abuela. No usé otro estacionamiento más que el mío. Está bien, dice, bueno, pues vamos a hacer lo posible por avisar al que está cuidando el estacionamiento para prevenir esto. Para esto, hermana, yo empecé a hacer oración. Empecé a pedir por Hugo, empecé a pedir que esto no afectara, porque él venía, hermana, de estar lastimado por la pérdida de sus padres y sus hermanos. Y otra pena, otro dolor, este muchacho es joven y yo le pido por él. Mi oración es para que Hugo, todo este dolor, toda esta tragedia, no se desvíe y piense que Dios no lo oye. Porque muchas veces dice, ¿por qué mis padres y mis hermanos tuvieron que morir? Hubiera estado yo con ellos para que así también estuviera con ellos. Y ese es el sufrimiento de Hugo. Pero sin embargo, hermanos, oramos juntos, le pedimos mucho a Dios que los cubra. Con esfuerzo, cambió la pintura. Las llantas fueron arregladas y pasó. A la semana le rompen un vidrio. Le quitan el retrovisor que tenía al lado. Y era el tercer día que le hacían eso. Entonces Hugo dijo, esto ya no es un accidente.
esto es algo contra mí. Él ya no me quiso decir nada, pero él dijo, yo no quiero preocupar a mi abuela porque posiblemente ese ataque está viniendo a mi persona y yo no quiero que le hagan nada a mi abuela. No lo dijo nada, pero sin embargo pidió ayuda con su maestro y le dijo lo que estaba pasando. Le dijo, mire maestro, hace una semana pasó esto y ahora me vuelven a hacer esto. Y el maestro lo escuchó, lo oyó y le pidió los datos a Hugo, dónde vives, dónde estacionas el carro. Pasó el tiempo. Cosas que se fueron viendo con el carro, que empezaron a dañarlo, lo rayaban, le ponían mensajes, le ponían basura. Era un ataque, pero al carro. Y sabían que ese carro él lo quería mucho. La abuela pidió oración y dijo, hermanas, yo quiero que oren por esta necesidad, oren por mi nieto Hugo. Pero ella mencionaba, oren por mi nieto Hugo, cúbranlo. Estuvimos orando, orando y pidiendo a Dios que su gracia se derramara en él. Llegó una noche, el director, el maestro, que es un médico del Hospital Guay Memoria, llegó con un agente de policía y le dijo, ya sabemos quién está dañando el carro de Hugo. Y Hugo se quedó sorprendido. La abuela dijo, ¿quién? ¿Quién está haciéndole daño a mi nieto? Dice, Hugo, ¿conoces esta persona? Dijo, sí, es mi compañero. ¿Dónde está? Dice, en un momento llega. ¿Quién es? Le dijo la abuela. Dice, es el joven que invité a vivir a la casa. También está en la universidad. Cuando la policía llegó, arrestaron a este muchacho. Y déjenme decir, hermanos, que este joven es adventista. Es un joven que va a la iglesia. Es un joven que tiene cargo. Es un joven que lleva un ministerio con los jóvenes. Cuando la abuela le dijo al detective que esperaran, que no se lo llevaran, dijo, déjeme hablar con él. Este muchacho se sorprendió porque no pensó que esto llegara más. Le preguntaron que por qué había hecho eso con Hugo, si era su amigo, si era su hermano en la iglesia. Y él dijo, es que ese carro yo lo quería. Y es que ese cargo que le dieron en el hospital era para mí y todo se lo dan a él. Había unos celos y había una envidia en ese corazón para este joven. Cuando este joven le abrió la puerta de su casa, donde ese joven vivió y compartió el pan con la familia, donde ese joven estuvo recibiendo bendiciones económicas de parte de la abuela para sus estudios, ese pago lo estaba dando para Hugo. La abuela le dijo, lo que acabas de hacer es ofender a Dios. Antes que a mi nieto ofendiste a Dios. Si te duele lo que haces, pídele perdón a Dios, si no, esto va a llegar a las autoridades y te van a encerrar. Este muchacho empezó a llorar amargamente. Estoy hablando de jóvenes. Estoy hablando de muchachos que están en universidad. Y dijo, yo a Hugo siempre lo vi como un mejor amigo. Pero a Hugo todo se le abrían las puertas. En el hospital, ahora con ese carro, que yo también quería ese carro para mí, porque yo había hablado antes con él, con el doctor, para que me dieran a mí el carro, y sin embargo se lo dieron a él. Dice, eso fue lo que llenó mi corazón de amargura y de enojo. La abuela le dijo al detective que qué cargos iban a tener para él. Dijo que iba a tener una multa, iba a tener cárcel, y que sus padres iban a tener que estar ahí. Qué triste, hermanos, que ese dolor se los dan a los padres cuando el comportamiento del joven no es limpio. La actitud que tuvo Hugo con él no fue, hermanos, de reproche, no fue, hermanos, de recriminarlo. Simplemente le dijo, yo no lo entiendo si yo nunca te hice mal a ti.
Si nunca dice, él le recordó todo lo que habían vivido juntos. Cuando tú estuviste con esto, te ayudé. Cuando no pudiste en esta materia, te apoyé. Cuando no pudiste pagar esto, te apoyamos. Y él lloraba amargamente. Pero ya la policía le había puesto las esposas. Y la abuelita le dijo, perdónenlo, porque está arrepentido. Y dijo, las leyes son leyes. Y este reporte ya está en la agencia de policía. Así que los padres tienen que estar ahí. Aun cuando estos niños tienen 22, 23 años, son inmaduros. Por eso en este día, hermanos, esa oración que Dios dio para Hugo, Dios contestó la oración de esa abuela que pidió que lo cubriera. Y Dios desenmascaró las cosas. Pidamos a Dios, hermano, por esos jóvenes y por esos adolescentes que están en estudio. Pidamos que su gracia se derrame. Y ese agradecimiento de esta abuelita que Dios cubrió a su nieto Hugo. Tenemos un agradecimiento de otro joven, Marlon Barrientos. Queremos dar la bienvenida a Marlon en este día porque el Señor ha dado gracia en la vida de Marlon. Este sábado que estuvimos en la iglesia, vimos el rostro de Marlon agradeciendo a Dios su fidelidad y él dio agradecimiento en la iglesia de Southgate. Adelante, querido Marlon. Es una bendición oír nuevamente tu voz con agradecimiento al Señor. Adelante. Sí, Marlon, adelante. Adelante, Marlon. Si fueras tan amable, Marlon, volver a llamar para recibir tu llamada. Estoy hablando de este joven, Marlon. Es una persona que recibió el mensaje. Dios ha dado gracia en su vida. Un joven que estuvo mucho tiempo sin la luz de esta verdad. Estuvo en pandillas. Estuvo, hermano, en un desorden, haciendo sufrir a su madre. Pero el llamado que Dios le dio abrió su entendimiento, abrió sus ojos. Y él está gozoso de ser fiel y obediente a los principios de Dios. Él está siguiendo mucho también la reforma ProSalud. Las libras que tenía de más, ha bajado, hermano, esas libras de más que le dañaban su cuerpo y todo lo ha hecho conforme a la alimentación que Dios ha demandado para esta iglesia que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Marlon, ¿estás ahí? Ok, esperamos un momento más a Marlon. Quisiera, hermanos, agradecer a este joven. Este joven, hermanos, conoció el mensaje, conoció la luz. Él, cuando oyó que el sábado era una señal de fidelidad, una señal de obediencia, una señal de amor, él no dudó en ningún momento. Lo que está escrito en la palabra de Dios, él, por amor a sus principios, él lo abrazó y él, hermano, ama esos mandamientos que el Señor ha dado. Marlon siempre ha sido un joven que está dispuesto, hermanos, a hacer la obra misionera. Marlon está estudiando en Cerritos College. Cuando sus maestros mencionan algo que está pasando en esta turbulencia de este mundo, Marlon, con versículo y la Biblia les testifica por qué el mundo está convulsionado. Y él lleva, hermanos, el pasaje bíblico y les muestra lo que Dios está demandando para este tiempo de peligro. Le ha permitido en el colegio a Marlon, el maestro, cuando esté exponiendo una clase y cuando están hablando de todas estas catástrofes que están pasando, de cómo este mundo convulsionado está sacudido. Hermano, Marlon se pone de pie y les testifica con un escrito está. Habla lo que Dios le ha mostrado. Y ese es el primer amor que trae Marlon, porque está abrazando esta luz, está abrazando este mensaje con obediencia. Y le ha permitido el maestro de la escuela, un salón de clases, le ha permitido que él tome un tiempo para explicar lo que les ha dicho con la palabra de Dios. Ese fue
el primer día que a Marlon le permitieron en la escuela. El segundo fue cuando a él dijo, traigo unos libros, quisiera yo repartir este libro, que Dios dé gracia para que el que escuche lo pueda comprobar con esto. Y le dio la bendición de que él testificara y regalara los libros. Es una bendición porque los jóvenes quedaron enamorados de esa escritura, porque está basado con un escrito, está. Marlon está en línea. Adelante, querido Marlon, es agradecimiento que traes en este día. Muchas gracias. Aquí vengo a dar gracias al Señor por muchas oraciones contestadas, que el Señor ha contestado Él mismo cuando uno tiene fe. Así como dice en el Salmo 37 del 4-5, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Amén, Marlon. Me da mucho gusto oír en esta mañana. Oye, querido Marlon, ¿cómo te enteras que tienes el contagio del coronavirus? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo es ese momento difícil? Testifícalo, Marlon. Bueno, en la casa, todos en la casa estábamos contagiados. Yo primero no sabía, pero me fui a hacer el examen. Y a la misma, el segundo día, que diga el próximo día, me llamaron, me mandaron por email un mensaje que estaba contagiado. So, entonces, ese mismo día me dio fiebre y el pecho, empecé que se me estaba apretando. Y la cosa es de que llamé para oraciones. También usted sabe que el Señor, como dice en el libro de Mateo, Mateo 18:20, donde dice, amén, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Ahí está otra, amén, vez la palabra de Dios. Y amén. Entonces, la oración es que pasó, esa fue la última vez que yo sentí algo. Y gracias a Dios de que me puse a comer frutas, vegetales y solo eso. Y el cuerpo reaccionó de una manera que se estaba protegiendo. Y yo sé que ese es el Espíritu Santo, el Señor, porque como dice la palabra de Dios, y no tu cuerpo, nuestro templo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Marlon, nosotros tenemos. Marlon, ¿le das importancia a la alimentación en el caso de cuando las defensas están bajas? Sí, claro que sí. Lo que uno come tiene mucho que ver en lo del modo que el cuerpo se defiende. Cuando uno, amén, está en obediencia a la palabra del Señor, especialmente del modo que Él ha dejado con los libros de profecía, que ha dejado esa educación para nosotros para obedecer la palabra de Dios. Y cuando uno obedece a la palabra de Dios, el Señor va a hacer su obra sobre ti, porque tú estás dando permiso, le estás dando permiso al Señor abrirle la puerta y Él que haga su obra sobre ti. Amén, amén. Marlo, esa noticia que llegó a tu familia de contagios, ¿cuántas personas estuvieron graves en esa casa? Porque estás hablando de que estuvieron conectadas en tu casa. Sí, fue mi padrastro, mi tía y mi mamá, y a ellos les pegó bien feo. Mi padrastro le hicieron cirugía en el corazón, le había dado neumonía por el coronavirus, y entonces después a mi mamá, que no podía respirar muy bien, tenía muy muy feo el dolor de pecho, la calentura alta, y no comió por una semana y media. Y mi tía también, que estaba bien mal, pues terminaron todos en el hospital, y gracias a Dios, por las oraciones que el Señor ha contestado, porque sin que Dios no contesta, no se va a hacer. Pero cuando uno tiene fe, el Señor va a contestar. Tienes que tener fe. El Señor tiene su tiempo, pero Él sabe lo que está haciendo y Él sabe que es bueno para ti. Nomás tienes que tener fe en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. ¿A cuántas de tu familia les ha compartido este mensaje, Marlon, en estos momentos de prueba, en estos momentos en los cuales pasaste esa epidemia? Claramente a todos a los que me ha podido contactar con ellos, les he avisado yo de qué importante es tener fe, del modo que uno come, y explicándole que estamos en los últimos días. Son señas que el Señor nos ha dado, y son cosas que se están comprobando, que día por día las cosas se están poniendo peor y peor. So, poniéndose uno en oración, arrepintiéndose de corazón y con toda tu alma, no vas a fallar, porque el Señor perdona todo que de verdad viene con arrepentimiento. Amén. ¿Cómo sigue tu padrastro de esa cirugía, Marlon? ¿Cómo sigue tu mamá
de ese tiempo de fiebre? ¿Cómo sigue tu tía que estuvieron hospitalizada y se estuvo llevando en cadenas de oración esas súplicas? Yo le voy a decir una cosa. Primero voy a empezar con mi padrastro. Mi padrastro tiene diabetes y tiene asma. Si usted sabe que eso le pegó fuertísimo a él y gracias a Dios, ahora ya se está recuperando, ya está caminando, ya está comiendo. Y no, ya no, ahora no más tiempo de recuperarse. Mi mamá, gracias a Dios, ya le dieron permiso de regresar a trabajar el martes. Ya Bien. lo ya la aclaró. Gracias a Dios, solo por el Señor se pudo hacer eso. Y ahora y mi tía también ya está bien. Todos estamos bien en la casa y eso es milagro de Dios porque mucha gente, de qué tristeza que no la ha hecho, pero uno se tiene que congregar con el Señor y pedirle con fe y el Señor te va a cuidar, porque si no tienes fe, como el Señor, si no le has abierto la puerta de fe, ¿cómo va a hacer la obra sobre ti si no le das permiso? Amén. Marlon, Dios te ha contestado oraciones, Dios te ha dado gracia. Tú pediste en oración y esas peticiones las llevamos al trono de la gracia. Tú pedías la persona idónea, llevar una relación con alguien que conozca el mensaje, con alguien que conozca esta palabra. Dios te ha dado gracia, pero también de parte de ahí hubo contagios, de parte de Vanessa. Sí, ella se contagió creo que como la semana después y pues ella puede dar mejor testimonio que yo, pero yo le puedo dar una parte de lo que pasó muy milagroso para ella, que le dio una temperatura, una fiebre de hasta 103.9, si me acuerdo correcto, ¿okay? Ese mismo día, el Señor hizo el milagro sobre ella con las oraciones que el Señor contestó. Y lo Amén. bajó rápidamente a 98 en menos de Amén. una hora y media. Amén. Amén. Eso ningún doctor lo puede hacer. Dios es el Sí. verdadero Dios, doctor de doctores. Amén. ¿Qué importancia, Marlon, le das a la oración? Es lo primero y lo último, todo lo que te tienes que dedicar a oración, aunque no estés de rodillas de todo día, a todo el tiempo, sino que también orar sin cesar, orar en tu mente, orar por cualquier cosa que necesites que orar, cuando estés feliz, cuando estés triste, en todo tiempo, no solo cuando es necesitado, pero acordarte del Señor cuando todo te está haciendo bien, quedar fiel en los diezmos, en las cosas que le agrada al Señor, no solo a las cosas que tú necesitas, sino que también tienes que darle gracias al Señor. Eso es parte de nuestra parte de darle honor al Señor, al que creó todo. Que nos acuerda de que el día séptimo, que es el sábado, de la creación que él hizo, de la preparación que Amén. uno tiene los viernes, es el amor que le da Amén. al Señor, y el Señor va a hacer Amén. sus obras sobre ti. Amén. Marlo, hace un momento mencionaba parte de tu testimonio. ¿Cómo te conocimos, hermano? Marlo, venías de un desorden andando en pandillas, en drogas, estabas con muchas libras. ¿Cómo a través de la Reforma ProSalud, a través de hacer un hábito, unos cambios, reforma, hábitos? ¿Te costó trabajo, Marlon? ¿Cuántas libras has bajado? Oh, sí. Mire, cuando yo empecé yendo a la iglesia, yo pesaba 246, algo por ahí. Sí. Ahora, hablando ahorita en este día específicamente, estoy menos de 200 ya. Ya llegué a, yo oraba, le pedí al Señor que me ayude a rebajar, pero eso, el Señor me ayudó, me puso en caminos, en los pasos. Cuando oí a Pastor Sosa hablar de lo que se puede comer y de lo que no se puede comer, las cosas que son naturales, de qué clase de cosas, ¿no? Así como dice la Biblia, las frutas que tienen semillas, esa es una de Amén. las cosas. No comer Amén. cosas que son abominaciones, como la primera abominación es el puerco, ¿no? Amén. Ahora yo ya no como carne, no como pollo y no como esas cosas porque es mejor para uno del modo que uno piensa. Del modo, hasta uno, del modo que uno ora, del modo que uno estudia la palabra, te ayuda con la sabiduría también. El Señor está poniendo su obra sobre ti con Amén. obediencia, y eso es lo que uno necesita, porque hay muchas cosas en este mundo que vienen planes del enemigo, donde uno lo hace caer, incluyendo, la gente no piensa en eso, pero incluyendo la comida. Amén. ¿Qué comentario te hace la familia cuando tú haces reformar alimentos? ¿Qué comentarios dan? ¿Es aceptado o es negado?
No, sí, ellos están viendo eso. Es una cosa que ellos claramente han dicho con boca abierta rápidamente diciendo que el Señor ha hecho un gran milagro en mi vida, porque yo no era así. Yo comía de lo que sea y hacía lo que sea antes. No me importaba muchas cosas, pero gracias a Dios, uno tiene que estar con mentalidad de la personalidad de Cristo. Nadie puede ser perfecto, solo Cristo, pero también pues, tenemos que caminar en las cosas que el Señor ha puesto para nosotros, porque si no fuera posible, el Señor no lo hubiera dicho. Marlon, hay jóvenes que te están oyendo en este día. Aquel joven que es adicto a drogas, que anda en pandillas, ¿qué consejo le das en la palabra de Dios? ¿Cómo Dios transforma la vida? ¿Crees que pueda transformar la vida de aquel que está sujeto a unas cadenas de esclavitud en drogas, en pandillas, en cosas que ofenden a Dios? ¿Hay libertad para ellos? Mire, el consejo que yo le puedo dar es de mi experiencia, de lo que el Señor hizo conmigo. Tienes que pedirle, aunque si estás en drogas ahorita en este momento, tienes que tomar tu tiempo, orar y pedirle, Padre, ayúdame a tener victoria sobre esas drogas para que yo ya no quiera tenerlo. Y rapiditamente vas a sentir la obra del Señor, pero tiene que venir de corazón y alma, como tiene que hacerlo, para darle permiso al Señor, porque el Señor no se va a enforzar en tu vida. Tú tienes que darle permiso. Y el cambio va a venir, porque la obra del Espíritu Santo va a trabajar en ti cuando vas a tener asco de las cosas que hacías antes. Esa es una de las señas. Cuando tú ya no quieres hablar del modo que tú hablabas, esa es otra seña. El Señor trabaja en ti, pero tú tienes que tener las ganas, tienes que pedirle con todo amor y clamar, pidiéndole al Señor, por favor, Padre, ayúdame a salir de esto, yo ya no quiero esto. Tiene que venir de ti. El Señor va a hacer milagros, te va a empezar a hacer cosas de que no necesitas. Esas otras cosas que tiene que aceptarlo y saber que el Señor te está llevando a la victoria de esas drogas y afuera de las manos del enemigo. Amén, Marlo. Marlo, ahora que tú has conocido este amor de Dios, ¿qué te nace, Marlon, el llevar esta luz a aquellos que el Señor pone en tu camino? Por ejemplo, a tus compañeros de escuela, en tu trabajo. Cuando tú les mencionas esta palabra, ¿qué es el motivo que te da para hablarles de la palabra de Dios? El Espíritu Santo te rápidamente te pone en tu mente y en tu corazón la urgencia de mencionar la palabra de Dios, porque no todo es pensar de que vas a hacer una cosa y tienes que hacerlo todo completo, tienes que poner la primera semilla, plantar la primera semilla y ya en esto el Señor va a seguir la obra. Y orar después de que hiciste eso, orar por esa persona y el Señor va a mandar otra persona, otra persona, otra persona. Y eso así se trabaja, pero no todos lo van a aceptar. Si no lo aceptan, puedes orar por la persona. El Señor sabe que tú hiciste tu parte, Él va a mandar a otra persona. Van a seguir teniendo más oportunidades, pero tienes que darle la oportunidad a la persona y mencionarle la palabra de Dios. Así, mi parte favorita es mencionar de los últimos días. Y le refiero yo con el libro de Timoteo. Después le menciono las cosas de Revelación, el libro de Daniel. Son varios versos que te puedes memorizar. Y también otra cosa que me gusta explicar es mucha gente tiene confundida que cree en el rapto secreto, que no hay rapto secreto. No hay rapto secreto y la Biblia claramente lo dice. Pues cuando el Señor dice que no dejes que el día del Señor te llegue como un ladrón, está hablando para la gente que no está preparada. Para gente que no está preparada, pero cuando tú te preparas, estás buscando, velando por el Señor, orando, pidiéndole arrepentimiento, todo eso, tú estás buscando al Señor, el Señor te va a cuidar y no vas a caer en la ira del Señor cuando venga el día del Señor, ¿no? Pero Amén. claro, usted sabe que nadie tiene fecha y nadie tiene derecho de dar fecha, si solo Dios sabe, nadie más Amén. lo va a saber. Amén. Dentro de tus oraciones que el Señor ha contestado, Marlon, aquello que muchas veces es imposible para ti, es posible para Dios. Tú estás, Marlon, con planes, con sueños de formar un hogar. En tu oración, cuando tú pedías la persona idónea, ¿qué sentido tenía el unirte a una persona que conozca tu fe? ¿Cuál es el cimiento de ese hogar? Yo cuando le pedí al Señor, la primera cosa que yo le pedía era a una mujer que Él aprobaba, que me pusiera una mujer que Él supiera que va a ser correcta para mí, porque los deseos de la gente no van a ser exactamente como tienen que ser, pero Dios cuando Él te pone algo es porque no va a haber ni un problema y vas a sentir el paz. Cuando yo pedía
por la mujer idónea por mí, yo le pedí a Padre, por favor, ayúdame a encontrar una buena mujer con la que tú apruebes, Padre mío, con la que yo voy a ser feliz y yo puedo ser feliz. Y gracias a Dios me contestó la oración y me puso una gran mujer que es temerosa al Señor, se sabe la palabra de Dios, se sabe los libros de profecía. Y eso pues no vino nada de mí, eso vino claramente de Dios por las oraciones. Amén. Qué bendición que estemos escuchando el agradecimiento de Marlon. Hay mucha gente que toma esta epidemia como algo ligero, como que no existe o no hay cuidado o no hay distancia. ¿Qué puedes decir eso en esos momentos que tú tenías el virus, Marlon? ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba por tu mente cuando tú veías la familia dañada y todo lo que se ve en los noticieros? ¿Cuánta gente muere sola, muere abandonada? ¿Qué pasaba por tu mente cuando estabas con ese virus? ¿Qué sentías, Marlon? Yo tuve unos tiempos de sentir tristeza, frustración, pero me ponía a orar y el Espíritu Santo, pues usted sabe que el Señor le manda el Espíritu Santo, el Consolador a uno y le ayuda a uno. Te pones a leer su palabra y te sientes la paz. Y después de eso, poco a poco, y eso te empieza a borrar esas cosas y es una costumbre a seguir orando. Y el Señor te pone la gente correcta, porque cuando tú oras, Dios te pone hermanos y hermanas, incluyendo en mi situación también a mi novia, que ella me mandaba cosas positivas y venían palabras de Dios, defendiendo con la palabra de Dios. Y son cosas que uno necesita en nuestra vida. Cuando tú oras, oraciones contestadas, te vas a fijar que pueden venir con una persona que Dios ha puesto ahí, que le puso la palabra con el Espíritu Santo para que tú oigas específicamente por algo que tú acabas de pedir. Y eso qué es una bendición. Cosa que uno, es una cosa que uno tiene que poner atención en eso. El Señor te contesta. La cosa es de que muchos de nosotros, cuando no estamos oyendo lo que queremos oír, piensa que no le ha contestado el Señor, pero tu respuesta ahí está. Amén, amén. ¿Qué dices acerca de esta cadena de oración que se lleva tanto en el día como en la noche? ¿Qué La importancia, qué cadena de oración. invitación les das? Amén, sí. Mire, yo de experiencia le voy a decir, las cadenas de oración, el Señor claramente las escucha. Y yo por experiencia que ha mandado mensajes, varios mensajes de que necesito ayuda en oraciones, el Señor rapiditamente las contesta. Este canal es una bendición que es para el Señor, para darle la gloria y honra al Señor como se lo merece, como verdadero Dios que de verdad nos ama. Pero Él está buscando almas que quieren venir a Él. Él no va a forzar a nadie, así como le ha dicho en previas veces, porque es el deseo de uno que necesita al Señor. Y también cuando uno no tiene ganas de orar, tienes que orar, ponerlos en cadena de oración y Dios va a contestar las oraciones. Este canal que está aquí es muy bueno y es directamente que el Señor está escuchando las oraciones de este canal. Amén. Es una bendición, Marlon, oír tu agradecimiento en este día, en el cual estamos preparándonos para el agradecimiento al autor de la vida, que es Cristo Jesús, el creador de nosotros. Este día es un día santo, es un día señalado. Al ocultarse el sol entrarán las horas de dar gracias. Haz la invitación porque hay gente que dice que el sábado, porque el sábado. Haz una invitación para que al ocultarse el sol, los hermanos se reúnan, porque tristemente ahorita el distanciamiento han evitado la iglesia, pero podemos decir que en el hogar está la iglesia, donde está tu familia, orar y santificar el día. Marlon, para este día de sábado. El sábado es el día de descanso, es el día de honrar al Señor. El Señor claramente dice en el libro de Éxodo, y es el cuarto mandamiento, dice, acuérdate del día sábado, es día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día sábado del Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus bestias, ni el extranjero que viven en tu país, porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposo el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo
el sábado y lo santificó. Es una cosa que uno tiene que notar, que ese día sábado es una bendición, honrar al Señor, ponerse en oración, guardar el sábado y no hacer cosas que no son agradables al Señor. Yo por mi vida que yo he entregado al Señor, se nota la bendición es que el Señor, cuando uno está obedeciendo al Señor, especialmente en el día de sellamiento, porque ese es el día de sellamiento, el día sábado, que nosotros pertenecemos al Señor. Y no, y uno tiene que honrar ese día y estudiar la palabra de Dios y siempre dedicar su día al Señor, no al de nosotros. Para eso nosotros tenemos que vivir en Cristo, pensar como Cristo, leer sus libros que Él ha dejado en los libros de profecía, son bien importantes para uno. Uno va a sentir la paz y la delicia de eso, que es tan precioso que nadie te lo puede explicar, el verdadero sentimiento, hasta que tú lo pruebes y lo sientas. Amén. Qué bendición, Marlon, que como joven vienes a dar agradecimiento a Dios. Quisiéramos hacer la oración, Marlon, poner ese favor que Dios te ha dado y orar por tus peticiones que hemos tenido en la cadena de oración. Y vamos a orar en este momento pidiendo la gracia. Vamos a hacer la oración, Marlon, y vamos a pedir a Dios que su bendición se derrame en este día. Amado Padre, humildemente agradecidos estamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por Marlon Barrientos, por Vanessa, Señor mío, por la familia Topete. Te doy gracias, Padre, porque tu mano divina está sobre ellos, porque toda necesidad, toda petición, tú la conoces de Marlon. Dale gracias, Padre, en la fidelidad en su corazón y manténlo firme en tus caminos. Guárdalo, Señor, y protégelo, Señor. Que esta prueba que ha pasado, Señor mío, tú le has dado victoria. Tú le has dado gracia en sus oraciones. Gracias, Padre, por la vida de Marlon. Gracias por Vanessa. Gracias porque cuando lloró, tú le consolaste, le fortaleciste. Gracias por cuidar la familia de Vanessa. Gracias, Señor, por oraciones contestadas. Te doy gracias, Señor, por cada hermana y hermano que traen agradecimiento, por todas las oraciones que has contestado. Pongo a su tía Luz, Padre mío, que ha recibido el mensaje de amor, toca su corazón y abre sus ojos. Da gracias, Señor, en esta oración. Da gracias, Padre Celestial, en esta oración que estamos poniendo. Te pido humildemente tu bendición para la hermana, Señor mío, Virginia, y ruego por Hugo, Señor. Gracias porque has contestado toda humilde oración. En el nombre de Jesucristo, alabo tu presencia. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Que Dios te bendiga, Marlon. Estamos orando y seguimos cubriendo esa oración. Bendiciones, Marlon, y que la paz de Dios esté en tu hogar. Feliz sábado. Para usted en compañía de tu ser. Amén, Marlon. Amén. Que la paz de nuestro Señor esté en cada uno de ustedes y que tengan un feliz sábado en compañía de sus seres queridos. Amén.